pero de verdad necesito que penséis si el día del accidente sufriste algún tipo de golpe en la cabeza. ¿El mismo día o los días siguientes? A ver, doctor, yo entiendo que me lo pregunte, pero es que no me di ningún golpe. No se dio ningún golpe. Vale. Bueno, pues vamos a preparar un TAC para ver si hay algo extraño en la cabeza que nos hemos perdido. ¿De acuerdo? Al estarle pasando todo en la misma parte de la cara donde tiene la herida, lo lógico sería pensar que todo está relacionado. Sin embargo, tal y como están los síntomas ahora, no podemos descartar nada, ni siquiera los tumores. Vale, inspira por la boca. Incorpórate, por favor. Vale, quítate la camisa. Inspira por la nariz y suelta por la boca. Vale, no escucho ni soplos ni estratonos. Ok. Ya, te puedes. Gracias. ¿Tú estás seguro de que no te has notado ningún síntoma estos días? ¿Nada de nada? No. ¿Nada? Bueno, por las noches, cuando duerme, no descansa bien. Y muchas veces le va el corazón muy, muy rápido. Y, bueno, no llega a roncar, pero como que se ahoga, que le falta el aire. Uh-huh. Y bueno, sobre todo si bebe esa noche antes de dormir. Ana, ya te he dicho que yo sé decirle a la doctora lo que me pasa. ¿Y por qué no se lo dices? Solo estoy intentando ayudar, ¿vale? Disculpadme, pero cuando decís beber es alcohol, me imagino, ¿no? Vale, pues sentaros, por favor. Voy a hacer una prueba. Desde hace un tiempo para acá, Jaime se encierra en su despacho con la excusa de que va a trabajar. Y se pone finito a cervezas. Se cree que yo no me di cuenta. Joder, es que la basura está siempre llena de latas. Yo creo que lo que le pasa es que no es feliz en su trabajo. Y eso es lo que le está trayendo consecuencias. Una V, o unidad de bebida estándar, sirve para valorar el consumo alcohólico que tiene una persona diariamente en términos de gramos. A cada bebida se le asigna un número determinado de unidades, que al sumar la cantidad de copas que se toman al día, se establece unos valores de consumo alcohólico en gramos que se corresponden con un riesgo bajo, moderado o perjudicial. Te sale un promedio de 295. La verdad es que, bueno, acorde a esta tabla, pues tus parámetros están dentro de un consumo de alcohol con cierto riesgo. Y teniendo en cuenta cómo tienes las transaminasas y el hígado, pues Jaime, tienes que dejar de beber. Vale. Es que lo que le pasa es que tiene mucho estrés en el trabajo. Y no es feliz. Lo único que tendrías que hacer es dejar el trabajo y ya está, estaría todo bien. ¿Pero tú qué sabes? ¿Cómo que yo qué sé? Porque te veo todos los días, porque vienes agobiado, vienes cansado y asqueado la casa. Pues a lo mejor no es por eso. Bueno, si me disculpáis, perdón. Los asuntos familiares los habléis en casa, ¿vale? Lo que sí me ha preocupado es que lo que comentabas de los síntomas de las palpitaciones y aparte del edema que te he visto en la pierna, entonces voy a hacerte un electrocardiograma y una radiografía torácica. ¿Vale? Vale. Y deja de beber. Hola, Clara. Hola. Te invito a desayunar. No quiero desayunar. ¿Qué te pasa? Escucha, necesito que me devuelvas el dinero que te dejé. ¿Cómo? Sí. Vamos a ver, pues es que pagué ayer las deudas que tenía. ¿Pero te lo has gastado todo? Hombre, todo no. Me queda todavía el resto. Vale, bueno, es que estoy jugando al póker y he gastado más de lo que me pensaba. Vamos a ver, ¿cuánto es más de lo que te pensabas? Da igual, claro, ¿tú me lo puedes devolver? Sí, lo tengo ingresado en el banco. Vale, pero puedes ir al banco, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora estoy trabajando. Clara, no estás trabajando, estás desayunando. ¿Pero cómo? Estoy aquí unos minutos esperando a que me den el resultado del TAC de ya, tu paciente, pero... por cierto. Y además, que ahora tampoco te vas a poner a jugar al póker online, digo yo. Tienes que ver la resonancia de este hombre, a ver qué le ha pasado. Vale, perdón. Mira, vámonos, anda. Ni desayuno ni nada. Vamos a ver esto. David, el paciente con problemas de visión en un ojo, se está sometiendo a un TAC craneal porque el doctor Dacaret quiere encontrar la causa de la visión borrosa que el paciente presenta en el ojo derecho. Hola. ¿Te noto cansado, Dacaret? Sí, no, nada importante. ¿Que has podido ver algo? Pues mira, he visto un hematoma al lado de la tráquea. Todo parece indicar que ya hemos localizado la causa de la visión borrosa de David. El inconveniente es que para saber cómo solucionar el problema exactamente, tendrá que pasar por quirófano. Mira, David, la cuestión es que hay mucha acumulación de sangre en la parte alta del cuello. Entonces está creando una compresión que es lo que te está provocando la visión borrosa. Es por la herida, ¿no?
No lo sabemos. Realmente lo que tenemos que hacer es una exploración intraoperatoria para encontrar el hematoma, drenarlo y encontrar qué estructuras están dañando la cabeza. ¿Y no puedes saber eso sin operarle? No. Realmente lo que podemos hacer con el TAC son suposiciones. Pero para saber exactamente lo que está ocurriendo, tenemos que abrir. Pero ¿es grave la operación? Pues no es una operación especialmente grave. Pero como médico tengo la obligación de decirte que toda operación conlleva su riesgo. Vale. Vale, está bien. Sí. Es lo que hay. Sí. Servicio técnico, por favor, acude a la consulta 300. Marina, tú te tienes que quedar aquí, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, cada vez tengo más claro que lo que le está sucediendo a David está originado por la herida. Pero bueno, hasta que no acabe la operación no sabré exactamente qué lo ha provocado. Mientras Jaime es sometido a un electrocardiograma, Lidia, su compañera de trabajo, le visita para interesarse por su estado. ¿Qué haces aquí? Bueno, he venido a ver a Jaime, que me han dicho en el trabajo que no venía y que bueno, que iba a venir aquí al hospital y he venido a ver cómo estaba y ya está. Pues está peor. ¿Está peor? ¿Por qué? Porque últimamente está bebiendo demasiado. ¿Sabes por qué? No lo sé. Porque está estresado en su trabajo. Pues nada. Y todo es culpa vuestra, porque le estáis metiendo demasiada caña. No se le puede tratar así a la gente. ¿Perdona? ¿Culpa nuestra? ¿Por qué? No, porque le estáis exigiendo demasiado. Bueno, es un trabajo, no es así. No le estamos exigiendo demasiado, no es así. Las horas que echa en el trabajo y luego en la casa no es exigir demasiado. Si no es feliz en el trabajo, él no quiere reconocerlo, pero no es feliz. Y tú te habrás dado cuenta, ¿no? Hombre, por supuesto que me he dado cuenta, pero no es asunto mío que no sea feliz Jaime, digo yo, vamos, claro, no lo sé. Es verdad, tienes razón, no es tu asunto. Vamos. Bueno, mira, dile a Jaime que he venido a verte. Sí. Pues mira, Jaime, en el resultado del electro he visto que tienes taquicardia y extrasístoles ventriculares frecuentes. Entonces, esto quiere decir que tienes trastornos...